chicas, es Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a la nueva canción de Joel de León que se llama I Don't Know Why, que me alegro mucho por Joel. No sé, o sea, no estoy tan como que al día con los rumores, pero sí he escuchado rumores de que el pobre ha tenido como que problemas tal vez con su discográfica y es por eso que justo cuando anunció que se separaba de CNCO empezó a sacar música y de repente todo paró por un montón de tiempo. Así que esos eran los rumores, por lo menos. Pero me alegra mucho que ya tenga aquí una nueva canción. La estaba promocionando un montón en las redes sociales. Así que emocionada por ver qué nos trae nuevo aquí Joel. Entonces, nada, vamos ya a verlo. ¡Uy! ¿Esos ojos? ¿Qué pasa? ¿Actitud? ¿A qué? ¡Uf! ¡Qué bonito! Bueno. Pero yo te busco también. Yes, bailen, bailen, yo. Uf, ya. Okay. Yes, canta, canta. Me encanta la voz aquí, el tono, vamos. Yes. La intensidad. Oh, le la batería también. Me encanta mucho esa toma aquí con todos los colores cambiando atrás de él. Me recuerda un poco aquí como que si fuera Danny Zuko King Grease. No sé, toda la... El collar aquí. Qué bella esa toma, qué bella. Ok, se acabó y nada, me alegra mucho que pueda volver a hacer música. Él además se sentía súper cómodo, súper intenso, me encantaba la como que la energía que me daba, especialmente cuando estaba caminando y nada más, por eso dije que me recuerda por lo menos tipo como que a un James Dean o a Danny Zuko, o sea, John Travolta en Grease, porque se sentía medio como que de la época también, ¿no? Como un bad boy de la época de ese, exacto, como Rebel Without a Cause, ¿eh? Como Rebelde Sin Causa, ¿no? Aquí James Dean. Bastante como que intenso con la mirada también, ¿no? Sus ojos que tiene. La canción también me pareció bastante divertida, un poco medio alternativa, diría yo. Y sí, también tenía como que un feeling también como que de la época, sentí yo. No sé, chicos, déjenme saber en los comentarios ustedes qué pensaron. Pero fue bastante divertido, me gustó mucho cómo utilizaron los colores durante el video, como él siempre estaba como que vestido de diferente color. O por lo menos cuando tenían la bandana y todos eran como que bandana negra y él la tenía roja para destacarlo y después, pero después esas tomas al final de la silueta de él con nada más que nada más se veía bien el color de atrás del fondo, que espectaculares me parecieron. Me sorprendió la verdad que tuviera nada más tres chicas bailarinas, mujeres, y que él no haya bailado, porque yo sé que baila muy bien, pero no se sintió como que le faltara. Pero sí, como que hubo un momento que de repente pensé como que, no va a bailar. Pero estuvo bastante bien equilibrado, pensé, el video, pues, entre todos los diferentes
escenarios, que después te mostraran que también era él el de la batería, estuvo bastante chévere. Pero bueno, chicos, esta fue mi reacción a Joel de León de su nueva canción I Don't Know Why. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios, ¿a ustedes se les pareció este retorno de Joel a la música? Si saben más información sobre todos los obstáculos que ha tenido el pobre. También pueden encontrar en todas las redes sociales y nos vemos la próxima. ¡Chao!